Estamos en las puertas de tribunales provinciales y vamos a hablar con Ricardo Babillón, con quien ya estamos, que es el secretario general de judiciales. Le vamos a preguntar qué sucede al día de hoy después de haber tenido la reunión con la Corte la semana pasada. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días. Después de la reunión con la Corte, en realidad lo que tenemos es expectativas de lograr transformar cuestiones de fondo que veníamos solicitando los judiciales, como era la famosa acordada 19.000, como es la carrera judicial, pero más allá de eso todavía queda algo muy importante que es la parte salarial, ¿no? Esto es lo que nosotros le hemos solicitado a la Corte, que en su rol de patronal se cruza al Poder Ejecutivo y exija las partidas presupuestarias necesarias para lograr destrabar este conflicto. ¿No están de acuerdo con el decreto? No, claramente no. Un decreto que busca leccionar, que busca empobrecer aún más hacia los judiciales, es imposible de poder estar de acuerdo y siquiera aceptarlo. De hecho, de ser necesario lo vamos a atacar jurídicamente también, ¿no? Recordemos qué fue lo que se logró concretamente la semana pasada cuando salieron de la reunión, Ricardo. Se logró que la Corte revea la acordada 19.000. Esto quiere decir que la Corte a partir de ahora va a empezar a tomar un rol protagónico en la discusión salarial y también se ha avanzado mucho en la necesidad de conseguir el convenio colectivo de trabajo. ¿Se va a descontar o no el tema de los días de paro que han tenido hasta el momento? Esto va a ser claramente una decisión del plenario de la Corte, pero está claro que nosotros no vamos a salir del conflicto si los compañeros no cobran el salario correspondiente. ¿No se descarta otro acampe aquí en el Poder Judicial? El acampe es una medida, una forma más de la huelga. No está descartado, tampoco asegurado. No siempre tiene que ser acampe, o sea, las medidas pueden variar de acuerdo a la necesidad y al efecto que uno busca a través de las mismas. Lo último, en porcentaje, ¿cuánto es lo que ustedes están exigiendo? Nosotros no estamos exigiendo un porcentaje, nosotros queremos sentarnos a la mesa y diagramar un esquema de recuperación salarial que nos permita de manera paulatina poder recomponer nuestro salario. Esto no nadie le está diciendo al gobierno que venga y ponga el 300 o 400% de aumento. Hemos perdido en un año y medio el 240% de poder adquisitivo los judiciales. Entonces sí necesitamos una inyección de salarial hoy que nos permita, aunque sea, sacar a los compañeros de la línea de la indigencia, hablar sobre la línea de la pobreza para que a partir de ahí empezar a, como te digo, diagramar un esquema de recuperación salarial. ¿Harían una conciliación obligatoria? Dependiendo de los términos de la misma. La conciliación obligatoria hay que tener en claro que obliga a las partes a sentarse a negociar, pero también a realizar una propuesta superadora. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿el Ejecutivo está dispuesto a llevar una propuesta distinta a lo que hace el salario de los judiciales? Si es así, por supuesto que vamos a acatar la conciliación. Bien, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Bueno, hasta allí la palabra de Ricardo Babillón, entonces, que es el secretario general del Gremio Judiciales, desde aquí, desde las puertas del Poder Judicial, entonces, al día de hoy, día lunes, claro, luego de la reunión con la Corte. Tano. Pablo, muchas gracias, muy amable. Estaremos atentos a la posible conciliación obligatoria. Gracias, Pablo. 8:27 de la mañana. Algunos de los mensajes que ustedes nos envían en el 261-344.